pues sobre intolerancias alimentarias. Queremos hoy hablar con el doctor Gerardo Clemente. Muy buenos días. Buenos días. Especialista del aparato digestivo en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver, siempre que notemos que los cereales nos sientan mal, ¿debemos plantearnos que tenemos una intolerancia? Es indudable, si a alguien le sienta mal un producto, sea cual sea el que estemos considerando, es que no lo tolera él. Otra cosa es que tenga una enfermedad derivada de ese producto, cereal o lácteos o lo que sea. Enfermedad y molestia son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿Y qué síntomas tiene esa intolerancia? Estamos hablando entonces en general de lo que se conoce como colon irritable, síndrome de intestino irritable. Síndrome de intestino irritable que tiene muchos factores que lo desencadenan, factores ambientales, factores internos, factores alimentarios, factores hormonales. Y todos esos factores influyen sobre una serie de receptores que están en nuestro intestino y dan lugar a una alteración en el movimiento intestinal. Estamos hablando, por lo tanto, de una patología funcional en la que hay dolor y puede haber alteración de la consistencia de las heces. Sí, porque como muchas veces comentas, Gerardo, hay gente que nos va a la consulta diciendo es que tengo intolerancia al gluten y a lo mejor pues son otros componentes del pan, por ejemplo los fructanos que también están en el pan y que pueden ser, como vamos a ver a continuación, la causa de ese malestar en el estómago. 1% de la población es celíaca y el 6% sensible al gluten. En total son casi 4 millones de personas en toda España y cada vez son más. Pero ¿a qué se debe este aumento de la intolerancia a los cereales? Un grupo de investigadores ha descubierto que la causa, aparte de la proteína del cereal, está en un componente del trigo que afecta a la salud de algunas personas. Son los fructanos. Unos carbohidratos que están presentes en el trigo y otros vegetales como las cebollas, los espárragos y el ajo. Los investigadores hicieron un experimento con 60 voluntarios no celíacos. A la mitad se les dio gluten y a la otra mitad fructanos. El resultado fue que el segundo grupo mostró síntomas similares a los del colon irritable. Esta podría ser la explicación de por qué cada vez hay más personas que se sienten mal, aunque sigan una dieta sin gluten. Y aquí tenemos esos alimentos de los que hablaba María Ángeles, los que pertenecen a la familia de las aliáceas, como son los ajos, la cebolla, faltaría también el puerro, pero también tenemos espárragos o alcachofas y, por supuesto, la pasta, que está hecha por trigo, que puede tener esos fructanos que sabemos que son polisacáridos, que están formados por moléculas de fructosa. Entonces, mi pregunta para Gerardo, para el doctor, sería, si cocinamos estos alimentos, ¿seríamos capaces de tolerar mejor esos fructanos o no tiene nada que ver si los tomamos crudos o cocidos? Quería hacer una precisión al estudio del que se ha hablado. Sí. Los pacientes que eran intolerantes al gluten se había autodiagnosticado. Es decir, no eran pacientes diagnosticados por un equipo médico o un médico concreto. Y, por lo tanto, hay que dudar siempre de un autodiagnóstico. Es verdad que a ellos le podía sentar mal el gluten, por supuesto. Es creíble porque si al enfermo le molesta es que le sienta mal. Pero no tiene una enfermedad relacionada con el gluten. A la pregunta concreta de la cocina, pues yo creo que si los fructanos son de fructosa, por mucho que eso cocine, va a seguir siendo de fructosa y por lo tanto las molestias, las intolerancias, las alteraciones digestivas que presentes serán similares. Yo creo que hay que remarcar lo que ha dicho Gerardo, muy importante, no se autodiagnostique. Hay mucha gente que no va a la consulta ya diciendo que son celíacos. Y ojo, es un diagnóstico muy serio como para decir, hay que distinguirlo de si es intolerante al gluten o alguna otra cosa. No sé si estarás conmigo, pero totalmente de acuerdo. Sentar un diagnóstico en un paciente concreto es marcarle a veces para toda la vida. Sobrediagnosticar no es bueno. También no diagnosticarlo tampoco lo es, indudablemente. Pero indudablemente, entre una cosa y la otra, yo prefiero que una enfermedad que marca desde el punto de vista de calidad de vida, desde el punto de vista de las relaciones social. Humanas... Hay que estar muy seguro de lo que se tiene para hacer el diagnóstico. Bueno, interesante ver que los dos colegas que comparten especialidad están de acuerdo. Doctor Gerardo Clemente, muchísimas gracias. Muchas gracias.